no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. Keep on losing. There are sins and then there is.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo va la banda? Fran, querido, ahora termino de configurar esto, arrancamos ya. Y nada, vemos más o menos cómo fue ayer. Gracias por pasar por el canal, chicos. Como siempre, el canal de YouTube, dejo subido el capítulo con la Real Sociedad. Hoy hace un rato subimos un tutorial bastante lindo para los chicos que están arrancando en Football Manager. Si quieren verlo, está en el canal, si no, aquí abajo en Twitch, los chicos de Twitch también pueden verlo. Vamos a esto. Esto está incómodo. El niño se me complica ya. Perdón, lo pongo. Y vamos a ponerlo acá. Ponele acá. Bajarlo ahí, al costadito. Nada. Vamos a chicar un poquito ahí. Y listo. Ahí estamos. Creo que ahí se escucha todo bien. Vamos a ir arrancando. ¿Qué pasó ayer? Ayer jugamos la pretemporada, armamos amistosos. No fue bien. Victoria liguera contra el Valladolid 2-0 en Anoeta. Ganamos bastante bien. Los goles de Isaac y de William José. Después perdimos contra el Madrid. Partido perdible, digamos, 2-1. Jugamos muy bien en el primer tiempo. En el segundo fueron mejor ellos, pero bueno, perdimos 2-1. Y fue en línea contra el Osasuna y perdí 0-0. Empaté 0-0. Pero bueno, es un partido que no había que empatar. El equipo no juega tampoco tan mal, no llevan los goles. Pero bueno, esto es fútbol y hay que hacerlo, la gente. Si no hacemos los goles se va a complicar un toque. Hoy tenemos bastante partido de liga, Villarreal, Getafe, Levante. En cuanto al equipo, no compramos a nadie, no vendimos a nadie. Íbamos a ser cedidos y llegaron. El peruano Abraham de Vélez, directamente desde Vélez. Lo pagamos en... ¿Cuánto lo pagamos? 2.700 en cómodas cuotas. Mientras titular, bastante bueno. Ya puse los logos y las caras. Eso es bueno. Y después trajimos como un suplente top. Trajimos al amigo Wilshere, el inglés. Estaba libre. No sé si en la vida real sigue libre, pero bueno, acá arrancó libre. Y lo trajimos. Estoy viendo traer un extremo por la izquierda. Stelio, por ese follow, papá. Un crack Stelio. El amigo de Twitter. Bienvenido, hermano. Bienvenido.
Y nada, creo que sería un poco el resumen. Tengo un Merlin que falta un poco para que termine el mercado de pases y estuve pensando en comprar uno por la izquierda. ¿Por qué? Porque Berrencea no me termina de convencer todavía. Está para un poquito verde todavía para luchar. Y el amigo Martin Merkelans tampoco me termina de convencer. Un crack, Estelio, un crack. Estelio, un amigo de Twitter. Posiblemente me dijo que quizás arranca a transmitir Football Manager. Así que nada. Por ahí tengamos por estos pagos la próxima. Así que nada, yo lo recontrabanco. Un hermano, un crack. Vamos a ver qué onda con la Real Sociedad. Ahora se viene el tema de inscribir jugadores. Al final, ¿el qué central pillamos? Bien, buena pregunta. Ayer creo que todo el día vimos esto. Abraham, al Perón Abraham. No está mal, creo. No estuvo tan mal. Es un central bastante bueno. Así que llegó al equipo el amigo Luis Abraham. Lo veo bastante bueno. Lo veo bastante bien. Lo que por ahí compró seguro va a dejar a un extremo izquierdo. Hablamos con la directiva. Porque siento que por la izquierda nos falta. No me gusta la izquierda que tenemos. Pero bueno. Tampoco tenemos demasiado dinero para fichar. Tenemos 11 palos. Por 11 palos algo decente por la izquierda puedo yo tener. Perdón, puede ser un Alexandre Pato, ¿eh? Lo vimos a Pato y al final no lo compramos. Ojo, Pato por la izquierda, de interior. Si jugamos al tiquita que estamos jugando. No lo veo tan mal a Pato para una temporada. ¿Qué opinan? A Pato para un año. Creo que me daría un salto de calidad al equipo. Es mejor que me arranques, claramente. Al jugar tiki-taka con interiores. No lo veo tan mal traerlo a post. Stoch. Stoch eslovaco. No tengo ni puta idea quién es. Probado una probita de 3 semanas. Así que nada, hay que ver a quién entremos. O poner uno barato, tampoco tiene que ser libre. Es un zapato, es uno que me está tentando por traerlo. No, no lo veo tan mal por la izquierda. Pam, 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 pam. Mi cero, mi segunda pantalla, chicos, así que somos humildes acá. ¿Qué onda? Milo es Stoch. Opa, opa, es Stoch. Stoch no es malo, ¿eh? Juega para dos puntas, es derecho. No está mal Stoch. Stoch no está mal. No estaría nada mal Stoch. No estaría nada mal. No está mal. Igual creo que antes Stoch lo prefiero a Pato. A ver, Bada, Locatelli no, Funes Mori no, Wells no, Emerson no. O si no, la otra. Este. Pido por un año. Pero para traer a Pelistri me quedo con el que tengo en la hora. No es mucho peor. No, no sé. Vamos a ver qué. Ya tenemos en 3 días del partido contra el Villarreal. No, por eso, no estaría mal, Pato. No estaría nada mal. O si no, iba a comprar alguno. Alguno que me salga 10 millones. Algún latino, sobre todo algún argentino, algún brasileño, algún brazuca. Lo que puedo llegar a sacar por 10 millones, algo bueno puedo sacarme. Ahora vamos a ver. El tema es que ya arranca la inscripción. El que traiga va a ser complicado. Va a ser solamente para el torneo. Estéreo, sí, Pato no es malo. Pato está bastante bien, la verdad. Esto no vamos a fomentar, así que no nos importa. Nos movieron el partido este. No importa. De verdad, lo que no sé por qué me está pasando acá es que cuando los veo, sí, me aparecen sin el logo. Pero cuando abro el club, me aparece el logo. No sé si es un error de la beta o es un error de qué. Pero bueno, me aparece eso. Hay grupo de Europa League. Hay que la que tenemos. Pato no es malo, porque Pato también puede jugar delantero. Y al jugar tiki-taka sin jugar con extremos, a Pato lo estaría viendo bastante bien, la verdad. Fabio Borini no es malo. Y creo que tiene arranca líder Fabio Borini. Tiene arranca jugadores libres muy buenos. Ah, ya fichó. Borini fichó para el Moscú. Soy fanático de comprar libres, chicos. Ese es mi problema también. Compro muchísimos libres. Otra vez prueba Pato. Puede ser. Es que en realidad también es un español. Porque tengo como filosofía que me piden fichar vascos o fichar españoles. Y todavía. ¿Qué hace Felipe, papá? ¿Todo bien, papá? Como acá el truco de la gente. El truco que gusta la gente.
Claro. No, no son tan estrictos, pero me piden españoles. ¿Algún, si algún español acá a estéreo vos tenés algún español que me quieras recomendar por la izquierda? Bienvenido. A ver, sorteo de Europa League. Arsenal, Gent, Basel, Villarreal, Roma, Olympiacos, Napoli, Bayer Leverkusen, Braga, Besiktas, CSKA y Sporting. Todo tranquilo, te estamos jugando un ratito al FM para explotar el vicio. Suele ser al revés. Atlético. La verdad que no tengo ni puta idea cómo es el tema ahí, quién le roba a quién, cómo son. No tengo ni idea. A ver, el Bombo 2. No estamos nosotros, que no nos importa, la verdad. Vamos a ser más o menos rápido. Titanich, ¿qué haces, papá? ¿Todo bien, papá? ¿Cómo va? Sí, Oyarzabal, T10, el equipo titular. Oyarzabal más 10 del equipo. Muy bueno, Oyarzabal. Estás jugando bien. A ver, Milan, Hoffenheim, Rosenborg, Feyenoord, Lens, Milan, Real Sociedad. Opa, Leverkusen, Standard League y Real Sociedad. Y el último que nos toca, espero no sea el Lille. Un grupo fácil nos tocó. Otro grupo es fácil. Marca el Susaeta. A ver, marca el Susaeta. Marca el Susaeta. Susaeta. No, por derecho Susaeta. No juego por la izquierda. Y seguramente gané un huevo. Mucho. Bueno, la Lever no es mala. Ah, voy a fijarme. Primero el director deportivo, que siempre lo decimos. El director deportivo es bueno para sugerencias. Tyson no. Boga va a ser carísimo, calculo. Del Sassuolo. No, poder, Boga no es malo, la verdad, para traerlo. Y Rafa del Benfica. Rafa es muy bueno, pero tampoco me da la plata. A ver. Vamos a Leibar. Sí, vascos. Tanto vasco no. No la veo tampoco sean tan importantes vascos. Yo prefiero agarrar traerme a un español bueno. Más que un vasco. No creo que me den ni en pedo. Pero en el Football Manager 20 me acuerdo que este. Pues al pedo no es tan buen, Rodrigo. El 20 era mucho mejor. ¿Qué haces, Foca? ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? Estamos buscando un extremo zurdo. Sorteamos a Europa League y arrancamos con el primer partido del día. Antes de arrancar el partido, hay que armar el tema de los corners, que nunca lo armé. Me dio una paja increíble. Puede ser Pato, puede ser Musa. Musa arranca libre. Musa, el nigeriano, arranca libre. Musa es muy bueno. No, pues malísimo. No, no, es malardo. Es rápido, pero. La fichó encima. Sí, va a ir a West Ham. No, no era malo, Musa no era malo, ojo, Musa no era malo. En una peli saca de Spotify sin copyright que me está ocupando mucho. Todos. No, para limpiarse, vamos a la bien porque si van a cagar. Tengo yo sí, Bozingali afuera, no hay problema. Yo sub 21. Todos adentro, creo, no hay ninguno afuera. Perfecto. Sí, o si no, fijarme tipo en la cantera del Atlético Bilbao, ver alguno. Pero yo quiero llegar uno que venga, juegue y la rompa. No quiero que sea suplente, pues para suplente me quedo con lo que tengo. Y todo uno que venga y sea que me dé la diferencia. Que me haga la diferencia. Ya que sea un crack. Vamos a acudir. No, declinar, no quiero ir. Ya arranqué con las conferencias, ya arranqué como el FM20. Aunque te dicen qué hacer y qué no. Como siempre, nunca voy. Me alcohol en gel cada tanto para refrescarme las manos. No viene mal. Igual el Atlético Bilbao siempre saca jugadores. Juega con la cantera, básicamente. Y después se roba jugadores del hijo, del hijo, del. Bueno, viene a jugar. Pero siempre Bilbao saca buenos. Cuando tiene mejores generaciones se nota. Y cuando tiene peores generaciones también se nota. Se nota mucha diferencia. Cuando no saca una camada buena, tiene años complicados. Pero cuando lo saca, agárrate con el Bilbao. Esto no sé qué es. Nos fuimos. Para mí este lo llaman de Perú. Otro esto. Como arriba del otro.
pam, pam, pam. Claro, totalmente. Sí. Juega solo con vascos. Igual, o sea, a mí particularmente no me gusta mucho esa filosofía de jugar solamente con vascos. Me parece un poco vieja, fuera de estado. Pero si le gusta y son felices, para adelante nomás, Tampoco es que voy a hacerme el revolucionario. A ver, tenemos partido hoy y después tenemos parón de selecciones. Así que, vale con titulares. Y ya que estamos con titulares, vamos a dejar armado el tema del coso. A mí Pato me gusta igual, qué sé yo. Pato me gusta. Ellos del Betis, ¿no? Ellos del Betis. Ellos bueno. Tello lo puedo llegar a comprar por la plata que me piden. Y Tello no es malo, ¿eh? Puedo jugar por la izquierda o por la derecha. Tello me gusta. Tello fue un buen número, boludo. Un buen nombre. Sí, es que tampoco son vascos. Son vascos con descendencia algunos. Creo que, no sé si fue siempre así, pero al menos en el último tiempo ya no es tanto como antes. Vamos a agarrar las jugadas a balón parado. Los corners de la izquierda, Januzaj, si no, Oyarzabal, o si no, el Chino Silva. De la derecha, Berrencea, si no está Berrencea, no, mentira. Hay Januzaj siempre, es muy bueno Januzaj. Y ahora los mismos, de la derecha. Pues son los mejores, digamos. Oyarzabal y el Chino Silva. Hace poco lo quería meter a ¿cómo se llama este? Al Pipi Boy y no quería meter. Es como que no da a meter al Pipi Boy. Era vasco. O sea, el apoyo, no, o sea, no es que esté en contra de los vascos, claramente. Me gusta. Pero me parece un poco. Lizarazu. Sí, no sé, Lizarazu es el francés, el que jugaba de. De lateral, de derecho. Campeón del mundo, creo, en el 98. Creo. Esto vamos a hacerlo siempre igual, la verdad. Ya no usar. No. Vamos a dejar elección rápida. Acá no importa. La verdad que el tiro no los armo tanto. A mí me preocupan los corners que otra cosa. Porosabel por derecha. Monreal por izquierda. Claro, hay un montón. Es que Laporte, Rufi, hay un montón que pasa eso. Es como raro. Pero no sé yo. No somos nadie para decir está bien o está mal. Y cada jugador o el hincha puede pensarlo. No sé. Es un poco raro. Y también sé que los hinchas de Athletic son muy de Athletic. Y por ahí cuando decís algo de eso es como que se enojan. No, qué sé yo. Sí, Abraham es bueno. Abraham es bueno. Me faltaba un central zurdo. Y bueno, lo tengo a Abraham. Ahora, el tema es que tengo que ver. Armar mi filtro. Pero el filtro no lo tengo armado. Tengo que. Crear. No. ¿Cómo era? Gestionar vistas. No. Exportar vista. Configurar virtual. ¿Acá era? ¿Dónde era? Acá, perfecto. A ver, yo para hacer esto. Este vuela. Claro, lo de Francia sí, es igual. Es igual lo que es. Todo lo que decís. A ver, altura, lo añadimos. ABCO, lo añadimos. UR, salto. Salto. No salís, no. Para filtro acá, atributos, creo que era salto en teoría. No es salto, lo sacaron. ¿Cómo ocurre en Godzi? Claro, es que en realidad la geopolítica de antes era muy diferente. Y capaz que el Athletic
para poder seguir jugando igual, digamos. Pero lo usa. No está mal tampoco. Tampoco está mal. A ver, tiro libre bien acá. Pongo acá. Altura, centro. Yo que ponía acá velocidad, valentía, técnica. Tiro lejanos. Acá, uno contra uno, no. Sí, pará, saltaron el coso salto, lo sacaron. Antes lo habían puesto acá, alcance salto, no lo sacaron. Está. Creo que ahí estaría. Y este vamos a. De guitarra ritual. Vamos a ponerle. ¿Cómo era el nombre? Acá el nombre era. Era forma que se podía poner el nombre acá. No me acuerdo cómo carajo era. Renombrar, vamos a ponerle pelota. El CEP es bueno. Yo estoy de CEP, siempre me acuerdo cuando lo nombres, me acuerdan del Real Madrid. Archery CEP. ¿Será cómo se escribía? Cherry CEP. Cuando lo escribo mal con el Madrid. No es malo el Cherry CEP. Me gusta bastante. No es malo, pero no es malo lo que tenemos, ni es menos. Es parejito. No. ¿Silva qué Silva? ¿David Silva o qué Silva? Esa no la entendí, mala mía, perdón. Acá me falta. Posición, falta. Bueno, club no. Calidad no. Atributos no. General. Creo que estaría bien ahí. No, falta esto más. Perdón, chicos, esto es importante. El filtro me lo armo siempre para el tema de pelotas paradas. Y siempre me cuesta armarlo. Pero me falta buscar donde dice en el equipo que estás jugando. Pues si no lo pongo como para cabecear y no va a cabecear nada. Personalidad, pierna buena. Nacimiento no. La posición quiero. Todo no. Atributos, calidad. Club no. Entrenamiento, estadísticas no. Formas de selecciones no. No, bueno, porta. Loco así. Así lo vamos viendo. A ver, Isaac es el que más cabecea. Y Lermand es el otro que cabecea. Así que lo que yo hago particularmente en saque quinas en ofensiva, pongo a los buenos al segundo palo. En este caso, este muchacho acá y este muchacho acá. Moverse por fuera, no. Moverse por fuera. Acá está. Vamos a dejarlo así. No tengo ni idea de decirle dónde es. Pero igual la Real tampoco cumple con los requisitos. Así que tampoco me calienta tanto, la verdad. Si es canario, madridista, catalán, vasco, donde venga, por mí es igual. No me afecta demasiado. No tengo esa política tampoco. Ahora después, ¿cuáles son buenos cabeceando? Después lo tengo bueno a o Ramiro el arquero, Sabán, Merino, que es bueno. Merino era cabecear entonces. Merino, ¿dónde está Merino? Merino. Colosal no, David Silva no. Merino. Merino ahí el primer palo. No, igual yo a la Bilbao me gustaría sacar al otro, a Iñaki Williams. Iñaki Williams es muy bueno. Me encanta Iñaki Williams. Voy a dejarlo así. Va a ir el punto del penal este. Nacho Monreal se va a quedar afuera para la contra. Golosabel también. Frontal no. Después, que el chino Silva. Este se mueva por afuera. Y Oyarzabal. Quiero ponerlo acá en realidad. Pero que no quiero que corra. Ser pedo que corra. Por eso lo pongo acá este. Y lo pongo a Yarzabal ahí. A ver qué onda. Ojalá sí. Ahí estaría bien. Y
Iñaki está caro, boludo. Iñaki está caro, no me alcanza ni en pedo. Pero bueno, si sueño, soñaría más con Iñaki. Ahí creo que estaríamos bien armados. Y de la izquierda lo mismo. Este muchacho, al segundo palo, Isaac. Isaac, que se mueva por el segundo palo. Vamos por acá. A Isaac. Mertens por acá. Lemont, o como se pronuncia, por acá. Abraham por acá. Mikel Berino por acá. Oyarzabal ahí, está bien. Nachito Monreal por acá. El Canario Silva por acá. Ahí lo busco, ese. Ahí busco a Inigo y a Darwin. Ahí lo busco a ver qué onda. No los tengo vistos, la verdad. No los conozco. Yo tengo dos acá. Ojo así. Creo que así estaría más o menos bien. A ver, vamos a buscar estos dos. Vamos. Darwin. Machis. Darwin. Machis. Del Granada. No, muy, muy malo. Muy malo. Pero lo que yo quiero no me sirve. Puede ser un buen jugador. Pero acá no me sirve. Inigo Córdoba. Dale a mí Inigo. Opa. Inigo me gusta, eh. Inigo me gusta. Pero en el Atlético no me lo vende, pero ni en pedo. Y tampoco malo que tengo. Pues miren, tiene que ser mejor que esto para que venga. El que venga tiene que ser mejor que esto. No sé cuánto mejor es que esto hay en el mercado, la verdad. Pero bueno. Poch me gustaba también. Pero tampoco es tan bueno. Alexandre Pato también me gusta, pero. Lo que me gusta de Pato es que me puede rendir por acá y me puede rendir por acá. Eso es lo bueno de Pato, me puede rendir por los dos lugares. Pero bueno, vamos a dejar de boludear y vamos a jugar el primer partido, digamos. Sobre ese partido. Vamos a pedirles esto. Esto no, están todos bien. Te recomiendo que intentes aumentar nuestras tareas de ataque. Esto es algo como está. ¿Me importa? Partido complicado, Partido contra el Villarreal. Es un lindo equipo el Villarreal, tiene buenos jugadores. Está bien, go to match, equipos calentando. Vamos a jugar después de como media hora, por el que estuvimos. Y ahora vamos a jugar esto. Gracias chicos, los que están dando vueltas, se agradece, desde ya. Vamos al vestuario, vamos a chavales. Ajax querido, ¿cómo haces papá? ¿Todo bien? ¿Cómo va la noche? Vamos con la Real. Dani Suárez no es malo, puede ser Dani Suárez. Arranca el partido, Papo Alcácer, Coquelin. Un saludo hermano, un saludo muy grande. Un saludo para la gente ahí de Colombia. Siempre firme junto al FM. Por la Colombia, próximamente se viene un desafío colombiano también, así que atentos. Todo Sudamérica tengo unos ahí en Chile, por Colombia, Uruguay también. Ya. Así que nada. Sí, la Real para la beta me gustó. No arrancamos tan bien. No, por ahí sí arrancamos bien, pero después te arrancamos a pinchar. Pero bueno, vamos a ver qué onda, cómo arranca esto. Tiene un equipazo. No me puedo dejar de equipo porque es un equipazo. Yo siempre pienso que para arrancar a jugar, conviene arrancar con equipos buenos, ¿viste? Si no, se complica. No, mira el pase que meten. Bien, bien. Bueno, ya que lo que estoy viendo en el Football Manager, este más Football Manager, que cuando tienen un bochazo largo, no es que los centrales no lo corren y que el delantero solamente corre solo. Casi gol de Isaac. Ahora por ahí es más diferente. El central lo sigue o el delantero no corre solo. Y Borra Foy tiene un equipazo. Villarreal también. Villarreal es otro lindo equipo para arrancar en la beta. Peña. Bien, vamos Miguel. Vamos Isaac. Ay, qué lástima. Sí, ese es el problema. En la Liga Real arrancaron muy bien en Liga Española. Creo que quedan punteros en Liga Española. Van muy bien en Liga Española. Es complicado seguir el ritmo. Pero bueno. Es que, mira, contra el Valladolid ganamos bien. Contra el Madrid no merecimos perder. Y contra Osasuna tampoco. Nos falta meterla. Es el problema. Igual en la vida real hay que ver hasta cuánto le da.
Porque cuando arranque a jugar Europa League, yo creo que tiene que elegir o se la juega por la Europa League o se la juega por la Liga. Por las dos cosas no se la puede jugar porque no le da el plantel. No le va a dar. Por jerarquía, yo creo que no le da para jugar todo. Ojalá que sí. El año pasado, si no llega el parate, yo creo que a Champions se podía meter. Y sí, totalmente. El Madrid está apestando. Igual sigue ganando partidos. No, penal. Ah, no, bien, sacado bien. El Madrid sigue ganando partidos, porque es el Madrid, creo. Y el Barça. El Barça es un técnico nuevo. Oh, Isaac. Ay, Ruri. El Barça no viene mal. El Barça. Vamos a pedirle que sí. El Barça, qué sé yo, el Barça viene mal. Tiene color muy justo, pero capaz que el Barça tiene muy buenos jugadores individuales. Es como el Madrid. Los dos equipos tienen individualmente muy buenos jugadores, boludo. Muy buenos jugadores que pueden aparecer en cualquier momento. Y después arrancan una temporada y después arrancan a jugar. Pero de momento sí. De momento, si no mejoran, va a ser complicado. Es que mira, yo creo que el Atlético de Madrid. No sé si le da para la liga. Se va a caer. Yo creo que el Madrid, el Atlético de Madrid, se va a caer en un momento. El Madrid, si no. El Madrid hay que ver si dan cuánto dura. El Sevilla no arrancó como terminó la temporada pasada. Pero la Liga Española está linda. Yo al Betis, ojo al Betis. Ojo al Betis, que el Betis va a andar bien. Perdió un par de partidos el Betis. Gol. Nos zafamos. Pero el Betis. ¿El Atlético Madrid o el Atlético Bilbao? Que arrancó mal. No, dale, hermano. No. Márquelo, marcalo, marcalo. Bien, 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 bien. Ese Peña, boludo, tengo que marcarlo más seguido. Estás suelto. Astur. Tremendos tiempos. Hace un tiempo largo. Pero nada. Creo que la Real tiene un buen proyecto. Yo creo que sí. Sí a la Real, pero no por los jugadores, tanto. Para ti, un equipazo en la Real. Te lo doy más que nada por el técnico. El técnico Pellegrini me parece de los mejores del mundo. El ingeniero es muy bueno. Es un técnico bicho. Es lo que. Me estoy acostumbrando al nuevo coso y se me complica siempre. Uy, acá. Ahí. Perfecto. Confirmamos, listo. Está complicado, pero está parejo este partido, ¿eh? Vamos. Mira, tuvimos tiros en el arco. En goles. Nah, pronostican un 0-0. Es un partido complicado. Pero bueno, a ver qué onda, cómo termina saliendo esto. Yo creo que voy a hacer unos cambios. Vamos a hacer unos cambios. Va a entrar. Oyarzabal, acá no me está rindiendo. Voy a ver esto, a ver qué tanto funciona. De interior acá, Silva. De media punta. Y Wilshere organizó adelantado. Voy a ver cómo funciona esto. Y entra Portu por Januzaj. Y Oyarzabal se me está muriendo también. Tampoco está mucho pasillo Oyarzabal. Va a entrar Lorenzea por acá. Va a entrar Lorenzea, que es un extremo picante. Este pibe no sé qué onda la realidad. Pero acá es muy bueno. Muy bueno. Vamos a continuarlo. Me acuerdo que en el Football Manager 20, cuando lo agarré, se desarrollaron en locura. Voy a arrancar un poco peor que ahora, pero pues se desarrollaron en locura. Pero bueno, un 0-0 contra el Villarreal. Gracias, Toribio. Toribio, por ese follow, hermano. Muchas gracias. Bienvenido a la comunidad. Sea feliz. Bueno, me hacen un gol. Dijimos, estamos empatando y nos vacunan. Al gol que me hacen. Parejo, Pedraza. Toca para el contra. Parejo, buen pase para Pedraza. El Pedraza, el arquero, no sé qué hace. Gol de ellos. Mira, por ahora estoy jugando con un tiki-taka y los laterales no pasan tampoco tanto el ataque. Así que no sé qué también juega. No sé qué tanto juega en este FM. La verdad. No tengo ni idea cómo juegan los laterales.
Ah, estoy jugando con laterales al ataque. No, qué pelotudo. Amigo, ¿de qué país sos? Decime los jugadores, si son buenos, los buscamos. No sé si vamos a pinchar, pero aunque sea, vamos a ojear. Así todos los conocemos. Todos los jugadores que nos quieran decir para conocer más jugadores, a todos nos viene bien. No hay todo bien, hermano. Los que nos quieran recomendar jugadores, lo buscamos. Gorosabel, Mikel Merino, el Portu, Wilshere, Gorosabel, Wilshere, Lemant, Abraham, Wilshere, Berntzea, Mikel Merino. Claro, la primera partida. Más estoy jugando con un tiquitaca vertical. ¿Chino Silva? ¡Ay, la que atajó Rulli, boludo! La que nos sacó Rulli, ¿qué ojo que tiene? Toribio, ¿de qué país sos? Antes que nada. Ahora lo buscamos, a ver qué onda. No sé si los tengo cargados, pero lo buscamos. Si están, lo buscamos. Wilshere, Portu. Hacelo. Ay, boludo, Rulli me sacó 3 al arco. Me sacó 3, boludo. Esto está buenísimo. De acá esto está buenísimo, me encanta. Que sale ahí como estamos. Estamos novenos. Oh, yo creo que hicimos un partido muy decente. Nos falta meter el gol. ¿Qué es lo que nos viene pasando desde como desde el principio? Salvo contra el Valladolid, que hicimos 2, el resto se nos complicó mucho. A ver, esto no, nunca le di bola. O oh, a mí que le fue el mejor. Está bueno como que agregaron. Está bueno. Una banda, amigo. Ahí lo buscamos. Ahí lo buscamos. Pero bueno, hay que arrancar a ganar. Si no me va a pegar un boludo en el orto, no me va a echar a la mierda. Villarreal y la Real Sociedad. Tu, 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 tu. Continuamos. La cerámica siempre, la vida real en cualquier jueguito. No hay nadie. Es siempre un partido complicado. A ver. ¿No está? Ian Lancelot. Tampoco lo tengo. Nico Miller. Foto cargado. Paro Guga Monti. Amigo, no sé si sos, estás troleando o sos de Guam. Guam es un país. ¿De qué? ¿Dónde queda Guam? Perdón mi ignorancia. Pero Guam no lo conozco el país, honestamente. Yo creo que me estás troleando. No encuentro los jugadores. No encuentro ninguno de los que me dijiste. Sí, Villarreal tiene equipazo este año. Villarreal se armó para pelear la raya también. Y en la liga arrancó bien. Villarreal siempre es complicado. Pero bueno, hicimos un partido contra el Real Getafe. Otro partido complicado. En cancha de ellos. En la liga española este año hay equipos interesantes. Me gustaría un Getafe Sheffield por Champions. A todo nada. Hay un mano a mano. A ver qué onda. Pero bueno. Tenemos último día para ver a quién carajo fichamos. Que no tengo ni puta idea a quién vamos a fichar. Pero bueno, nos queda el extremo. Y tampoco tengo mucho espacio en la plantilla. Si yo no vendo, tampoco puedo comprar. Vamos a tomar parte. No tengo demasiado espacio para poder fichar, la verdad. Así que vamos a ver a quién fichamos. Sale el juego por error. Volvemos al mío. Declinar. A ver. Atentos. Si yo no vendo, no voy a comprar. Honestamente no. Perdón, pero Guam no lo conocía. Muy mala mía, perdón. Mala mía, hermano. Te pido mil disculpas. Pero no. No conozco Guam. Perdón, perdón. Mala mía. Isla del Pacífico. No, capaz que por eso no la cargué.
los jugadores. Pero si quieres, amigo, después podemos buscar, o sea, si quieres, después escribir en privado y hacemos algún video o algo de eso, hablando un poco del fútbol de tu país, y lo ponemos en el canal, si te parece. No sabía que en esta partida particularmente no cargué las ligas. Pero totalmente, pues, si quieres hacer un video o algo, cargamos en el día y lo vemos. A ver, tengo 23. Tengo todo completo en la plantilla. Tampoco puedo fichar a nadie. Mira, ahí agarra por Pato. El tema es que no puedo. Tipo, yo para comprar tengo que vender. Y ahora que no quiero vender a nadie. Están todos bien. Así que yo creo que. Vamos a jugar así. Vamos a jugar 4-3-1. No va a nadie. Me cierro la plantilla. Si no vendo a nadie, no llega a nadie. Y listo. Por lo que sea, ya se fueron. Ever ficha Pato. Pato no es malo, Pato, pero en el punto lo pagan. Pato 54, no es mucho. Para cualquier partida que no siga acá, sería bueno. Juan pertenece a mi. No sé cómo es, si se fue. Si yo pongo arroba Toribio, se fue. Creo que una lástima, se fue Toribio. Pero bueno. Si alguno lo conoce después y lo quiere ver de vuelta, o lo cruza para un directo, te pido disculpas por la ignorancia. La verdad que no la conozco hasta el lugar. Una isla, nada más. Va, que son varias islas. Por lo que juego siempre en Brema. Pero juego de Micronesia y no tengo ni puta idea más. Estaba con. ¿Con quién estabas hoy? ¿Con el uruguayo? Con el que compró el City, que no recuerdo el nombre. El último día de. Opa, GC. ¿GC? ¿Quién había GC? Yo me acuerdo que GC sacó el Madrid. ¿O al PSG? Y sí, el PSG. Ganan un huevo. Y ganan un mierda lo que gana GC. Es una locura. Está hace 1, 2, 3 años. No, 4, hace más. Quiero el GC, boludo. Por favor. No, pero yo creo que vamos a quedarnos con lo que tenemos. No voy a comprar a nadie, no voy a vender a nadie. Vamos a cerrarlo con lo que tenemos. Falta una hora. Cerramos con esto. Cerramos con esto. Fichaje de los comunes que conocemos. No hay nada nuevo. Confirmar selección. Y listo. Cerramos con esto. Mira, creo que. Bueno, tirar vacaciones. Voy a jugar para tomar. Me tiro vacaciones estos 11 días. Hace una repaja como siempre, si no. Robinho. Otro. Robinho está libre. Robinho en la vida real. Iba a ir a Santos. Firmó para Santos. O estaba por firmar para el Santos. No sé cómo fue la historia. Pero. La cuestión que no fichó por los. No sé, boludo, pues es de One Posta el Toribio, Por ahí, boludo, el no está trayendo, pues es posta, boludo, de coso. Estamos jodiendo. No tengo ni puta idea, boludo. Me lo tengo con respeto a la gente. Pero bueno, bueno, tengo mucho para esta lesión. O Robinho, eso, el Robinho. Iba a fichar para el Santos, iba a volver a Santos. Pero el sponsor le dijo que no, básicamente. Para vos, si no, Estelio, ¿qué táctica me decís para jugar? No tengo tampoco tantos centrales, Es lo que tengo. Tengo así lo que tengo. No compré nadie más. Llegó Abraham y se fueron un par de medios que me sobraban. Vino Wilshere. Después el resto no vino ni se fue nadie. Stock, gracias por todo, pero termina tu prueba. Así que Robinho en teoría está libre acá.
O por Turquía, sí, está libre. Mira, el gran Robinho. 26 años. Después de acá, falleció Santos, Mineiro. No, tuvo problemas con el sponsor, no con un juicio de mí. Tuvo problemas con el coso. Esto me gusta de Cameron, se parece rojo. ¿Sale en el juego? Sale en el juego. Pero bueno, voy a buscar para tomar. Voy a tirar vacaciones hasta el día del partido. Y nada, vengo. Un segundo y estoy. ¿Qué haces, Nacho, papá? ¿Todo bien, hermano? Acá estamos, seguimos con la Real. Gracias por pasarte, bro. Nada. Voy a ir a buscar un toque para tomar y vuelvo. Gran cosa del Manchester United. No soy del Manchester, pero bueno, es la que tengo. Y como volvimos, disculpas, tenía que ir al baño, aproveché, fui al baño, traje mi agua. Sí, el partido traje café. A ver, no, ahí lo giramos a amigo. A ver qué. A ver por qué no tiene casa. Este muestro es todo armado fácil. Vamos a volver a vacaciones cuando me deje volver y te muestro lo que tengo armado. Me parece Ray, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias por todo. Bienvenidos, chicos de Pepe. Estamos con Real Sociedad. Acá hablando con los chicos un poco. Gracias, Matthews, por el follow, hermano. Muchas gracias. Bueno, básicamente. Estamos con el Real Sociedad, partida de gaveta. Arrancamos de ayer, hoy volvimos. Jugamos recién contra el Villarreal, perdimos en la Cerámica y ahora se viene Getafe y ya arranca la Europa League. Estamos viendo la táctica para ver qué onda al final. Estaba definida la táctica, pero podía hacer un cambio.
Estéreo me dice Oyarzabal. Sí, es que la idea es esa, mira. Estamos jugando con un tiki-taka vertical clásico. Centrar por el medio del juego. Que sería donde están los buenos. Saca esto de acá. Intentar llegar a nuestro área hasta el área. Y que Isaac defina. Ahora, si Isaac no empieza a hacer goles con Isaac, vamos a tener un problema con el juego y con el equipo. Voy a hacer un poquito más estrecho esto. Pases un poco. Ah, está bien, no hay ningún problema. Yo creo que ahí estamos bien. Y el equipo está bien. No juego tampoco tan mal. Yo creo que vamos a dejarlo así y después con algún partido más vamos a ver qué onda. Ah, no, papito, vos qué onda, ¿cómo estuvo el directo? Me pasé un rato el stream de 4 entre la facu, entre recreo, digamos, y no mucho más. Todo piola, boludo. Ahí está Robinho. Sí, ha habido Robinho. No lo giraron todavía. Vamos a estar ahí en Robinho. Y todavía Pepe no traje ni. Yo soy muy característico, los chicos que me siguen hace bastante saben que yo suelo comprar jugadores muy falopa. Hospitaje random. Por ejemplo, me llevé a Tapsoba y a Razoua, dos burkineses. A Olimpia, me llevé a Samoa Gian al Mazembe. Me fiché a Hulk para el Sao Paulo. A Gio Moreno para el Sao Paulo. Soy fichaje medio falopa. Y lo pones más estrecho, abrís una cancha. Sí, podría ser eso. Ponerlo más junto, salir menos. Pero el tema es que tengo dos buenos por los costados también. Porque por la derecha lo tengo a Portu. Y por la izquierda. Ah, no. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. Que no es malo, el izquierdo. Yo jugar, si yo soy tiki-taka, porque lo del medio es para jugar tiki-taka. Si no, la otra que se me ocurrió es sacarlo de Yarzabal. Ponerlo a Ilarra de 5 y ponerlo a Yarzabal por la izquierda. Bien, Pepe, me alegro, boludo. Me alegro que. De todos conocerse, los que no se conocían. Me alegro realmente un montón, boludo. Debra volando, boludo. ¿Qué onda? Ayer te abandoné. Pero no, pero viene bien. ¿Cómo ves? ¿Cuánto ya está? ¿Cuánto ya? ¿Fin de temporada? ¿Cómo viene la cosa? Está lindo que la comunidad crezca. Y que todos de la comunidad crezcan. Eso me gusta mucho. Me hace bien, la verdad. Está buenardo eso. Bueno, lo bueno es que tengo 83-4. Porque pueden jugar de 4, así que no hay problema. El Sevilla, el Madrid, el Barça se arrancan a despegar. Hay que ganar porque si no, no van a pegar un voleo en el orto. Ya lo siento, nos piden ser. Si yo entre a Europa. Hace mucho calor, boludo. ¿Es la ventana? ¿Está cerrado esto? Tun, tun, tun. Ah, bien, boludo. Bien, bien. Pensé que. Ok. Pero bien, si ya. Está linda la del. Está linda. Es Coco, Maxi, Pablo Pérez. Todos los pitos atrás. Está bueno. Sí, está complicada. Está linda. Tiene un. O sea, parece fácil. Pero se me está complicando. ¿Y qué onda con Olympiacos? ¿Cuándo arranca Olympiacos? A ver, por derecha va a jugar. Tengo a Lustondo, que es central, lo tengo a Saldúa. Va a jugar Saldúa, claramente. Sí, puede ser. Foca, la gente. O sea, me gusta que crezca la comunidad, ojalá que la gente que se suma a la comunidad se dé cuenta quiénes son los que valen la pena y quiénes son los que no valen la pena.
Cada uno piensa eso. Pero bueno, está bueno que crezca la comunidad en sí. Me gusta eso. Creo que va a ser último partido que dejamos la táctica esta. Y se dio que, aunque Isaac no se muere nadie, Isaac con sus 14 remates no se muere nadie. Y William José con sus 15 tampoco hace muchos goles. Bueno, último partido para muchos. Si así no arrancamos a hacer goles, no vamos. Metemos mano dura en el equipo. Esto lo dejamos como viene, no hacemos ningún cambio. Jugamos en cancha ellos. Tan, 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 tan. Oh, esto que faltó un suplente. Bueno, Sagan que vaya al banco. Como 10. Siempre falta eso. Ah, va por capítulo. Ah, está bueno por capítulos. Pensé que iba a ser tipo directo, no grabado. Pero bueno, mandarle mecha con Olympiacos, sobre todo. Yo ahí, a todos los chicos que van a pasar por el canal de YouTube, el de Pepe, si quieren, primero, Pepe, si quieren seguirlo por Twitch, si quieren seguirlo por YouTube, un crack del FM, tiene muchísimo contenido. No hay nada más que decir, lo pueden seguir. Pepe, si quieren pasar los links, no hay ningún problema. O cualquiera que quiera hacer un spam del canal suyo, adelante nomás. Hasta las 6 se quedaron, hijos de puta. Una banda. Así que nada, va a arrancar el partido. Vamos a romper los huevos. Abraham, Monreal, Merino, Markelanz, Mikel Oyarzabal, Markelanz. ¿Y el centro? No. Nacho Monreal, Mikel Merino, el Chino Silva, Merino, Monreal, Isaac, Chino, Januzak. Ta, 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 ta. La perdieron ya. Que rompo huevos. Abraham, Mikel Merino. Me gusta mucho la interfaz nueva. Queda bastante piola. No, este ignorar. Este lo hubo al suelo eso. Soria que la sacó. Abraham, bien Abraham. Isaac, vamos Isaac. Vamos sueco. Isaac. Monreal. Merino, Chino Silva, Isaac. Vamos Isaac, hacemos un gol. En capítulo 1. Ah, está perfecto, Pepe. Está a 10 puntos, hermano. Entonces. Ah, como siempre, la clásica de todos. Para todos los que tienen canal de YouTube. Bueno, el guía cielo, Pepe, bache cielo. Damián Deng. No, ¿qué hace el Marbra? No, qué gol de mierda que me hacen. Qué pelotudo que es el Centesti. ¿Qué es el 16? Mikel Merino o Abraham. ¿Cómo quedó pagando el boludo este? Pelotudo. Se está complicando la cosa. Nos ponemos 13. Toca, boludo, pero. Parece el huracán de capa, boludo. Va para adelante. El tiki tiki, pero. Tipo, es como una mina. La aclaramos, boom, atacamos bien, vamos bien. Pero el día que tenemos que atacar, no comemos. Isaac, gol, 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 gol. Cantalo, pollo, cantalo. Sí, señor, gol de Isaac, que lo veníamos criticando. Haz así para toda la banda. Gol de Isaac. Real Sociedad 1, Getafe 1. Sí, señor. Ya no usás con el centro. Ay, Norman, el centro que tiró. Bueno, qué lástima. Ocho minutos, no pasa nada más. 42 minutos. Soria. Bien, Januzaj. Uy, esa nunca la he visto. Era buenísima, Januzaj. Qué lástima, hermano. 1-1. Oh, David Silva lesionado. La puta madre. Bueno, ahora entendemos el zapato. Así lo sacamos. Va a entrar el buen Wilshere, seguramente. Oh, hemos visto un buen partido de Mikel Merino. Perfecto. Marcus, este es bueno, Crucera. Analíticos. Los disparos. Un partido parejo. Bastante parejo el partido. Tengo ganas de matarlo. Pero el chabón hace goles ahora. No sé. Igual tengo un coso, boludo. Lo tengo el amigo de. Como ya este. Lo tengo acá, William José del banco. Quiero probar esto. A ver, Oyarzabal acá no puede jugar, no, bien pedo. Lo tengo que entrenar. Oyarzabal, olvídate. Va a sacarte acá. Manda el amigo Wilshere a jugar. Anda que se muera este. Eh.
Not Azur, no tengo ni puta idea del online. No lo probé todavía. Pero creo que el online estaría para probarlo más adelante, cuando salga el juego original. Por ahora creo que no hace falta. Ojalá que lo haya mejorado. Porque el online estaría bueno que lo hagan piola. Espero que el Chino Silva sea una lesión corta y que no se rompa siempre. Y hace esto ya, no sea complicado, tío. Me gusta mucho que te pongan acá los consejos. En la acá. Sin embargo, como dicen, en la parte del costadito. Arrambarri, Damian, sácala. Ay, sácala. Bien, sacada, bien, bien. Ya creo que es un partido para sacarlo a Mikel y ponerlo a un 5 de marca. No sea complicada la cosa. Saldúa, Januzaj. Saldúa. Lernon Mans, el francés, Mikel Merino, Wilshere, Januzaj, Isaac. Dale, Isaac. Merino, Marque Lanz. Monreal tiene el centro, mano. Oyarzabal. Casi. Está pasando lo que pasa al partido anterior. Paseamos el arco, pero no hacemos los goles. No puto. A ver, vamos a hacer un cambio. Wilshere. A mí en Arsenal me encantaba. Después lo perdí en West Ham, no lo vi mucho. Y ahora llevo la Real Sociedad el flaco a que triunfe. Pero es muy bueno el Wilshere. Muy bueno. No llegó libre. Así que, ¿qué me voy a pedir? Abraham se muere. Abraham tiene que irse afuera. Va a entrar su Beldía. Y vamos a hacer un cambio más. Primero William José me apunta. Oyarzabal no está jugando muy bien hoy, la verdad. Es un crack, pero hoy no está jugando bien. Ah, pero en realidad en ningún partido Oyarzabal la rompió toda, como yo pensé que lo iba a hacer. Vamos ya, Nusak. Tiro libre para nosotros, sí. Tiro libre. Januzaj, ay, Januzaj, este es un heladero en el pecho, hermano. No lo vi en el West Ham, Astur. Honestamente, en el West Ham ni lo vi al amigo Wilshere. Bueno, ojalá que repunte, flaco. Pintaba bien. Estuvo mucho lesionado también, pero bueno. William José, ay, pensé que era gol. Pensé que era gol, boludo. Le estaba cantando. Igual, el típico jugador de Arsenal, ¿eh? Ah, tecnología. No, no volvió nada. El típico jugador, era típico jugador del Arsenal Wenger, que arrancaba bien y después pinchaba. Hay una banda de ejemplos. Diría que el 90% del Arsenal de Wenger era eso. Saldúa, Wilshere, Saldúa, Merino, Wilshere, William José, Marque Lanz. Ay, lástima. A uno de los 5 cambios. Este partido no hizo 5 cambios, pero bueno. Te da un poco más de margen para hacer los cambios. Está bueno. Mollejo. Bien, bien sacado, bien sacado. Está bueno esto que estoy viendo, que Chano es como antes, que te tiene un centro y es un gol seguro. Eso me gusta. El Chema. El Chema Cor. Soria. Januzaj, Wilshere, Saldúa, Mikel Merino, William José. Mira el William. William José entró muy bien, ¿eh? Ojo. ¡Ah, Isaac! ¡Isaac, querido! El gol de la victoria. Era difícil verlo porque he jugado poquísimo. Van a estar acá a Minsk. Sí, ni idea. Capaz que arranca en China. No sé dónde va a parar. O capaz que en la B de Inglaterra. Andá a saber dónde va a parar. El Wilshere. Capaz que se retira, no sé. Inchequeable. Igual yo, si soy un equipo intermedio de Inglaterra, si el chabón quiere, lo buscaría, ¿eh? No es un mal jugador. No es un mal. Igual tampoco es tan viejo, ¿eh? Está viejo, tiene 28. Tiene 28. Yo creo que para jugar un par de temporadas más le da, boludo. No es un mal jugador. Es un buen jugador. Bueno, nos llevamos un empate de Getafe. En la vida real no sería malo, pero acá sí. Porque tenemos que arrancar a ganar. Si no arrancamos a ganar, la cosa se va a complicar. El Chino Silva un día. Ahora se viene el partido contra Standard League por Europa League. Ahí la madrugada. Ya estamos con la red. Ahí un poco complicados. Pero bueno.
Sí, igual Sturridge está libre desde hace un montón. Porque me acuerdo que en el fútbol de ayer pasado también estuvo. O libre. Y ahora veo que en este. ¿Cómo? Pero Sturridge tampoco nunca fue tan bueno. Nunca apareció bueno, a mí por lo menos. Es un jugador muy normalito, te diría Sturridge. No sé qué tan bueno es. No lo considero ni bueno yo, la verdad, Sturridge. Perdón por Sturridge, pero no lo considero ni bueno. Pero bueno. A la UEFA. No es un mal resultado. Se nos viene, Levante hay que ganarle. Con el Madrid podemos llegar a perder. Nos mataron, boludo. Nos pusieron todos los partidos complicados al principio. No tuvo un partido fácil. Va, salvo estos dos. Valladolid y Madrid. Que ganamos uno y empatamos uno. O sea, uno. Bueno, pusieron a. ¿Quién pusieron? A Isaac en el equipo de la semana. Chau de Pepe, nos vemos, hermano. Muchas gracias por el raid y nos vemos. Buen provecho. Mañana partido contra el Standard League. Es un grupo complicado, ¿eh? No me tocó un grupo fácil de Europa tampoco. Se está complicando el tema de todo esto, pero no importa. Vamos a ver qué onda esto. El Perú Rodríguez. Decente el Perú. Arriba Pepe, buen provecho de descansar. Totalmente, un día largo fue para Pepe hoy. Aprovecha un nuevo contrato con el Manchester. Le sigue robando plata al Manchester. Pogba es un crack, pero bueno, el Manchester todavía no está arrancando. Por ahí allá compró Fernández, tuvo un socio más. Pero bueno, sigue el partido. Contesto, muchachos, a ver. Los jugadores físicamente bien, están todos verdes, no rompan, están todos para jugar. Ahora, ¿qué hago? ¿Juego con titulares hoy? ¿O guardo contra el Levante? Está complicado eso. Con ritmo, salvo uno juega. A Silva, por ejemplo, no puede jugar Silva. A ver. Yo creo que hasta acá pueden ser 7 suplentes, yo calculo. Liga Europea, la UEFA Europa League. En reglas, ¿cuántos suplentes puedo poner acá? En suplentes puedo poner 5 de 12, perfecto. Puedo poner 2 acá. Y Larra te quiero jugar. El Larra lo quiero poner ya. Pero yo creo que vamos a jugar igual. Silva aparentemente no está mal físicamente, está bien. Oyarzabal no está arrancando. O sea, me preocupa Oyarzabal, me preocupa Silva. Yo creo que Oyarzabal va a jugar acá en un momento. Va a tener ahí Oyarzabal. Claramente. Vamos a ir a entrenamiento. Oyarzabal va a arrancar a entrenar por la izquierda. A ver, Oyarzabal va a arrancar media punta izquierda. El tren interior en apoyo. Va a jugar ahí a partir de ahora. Que no juega más. Va a jugar ahí. Va a jugar ahí este muchacho. Mercalens se va afuera. Va a jugar el Chino Silva acá y va a jugar Wilshere acá. Quiero probar cómo funciona esto. Quiero cómo funciona. Después por ahí, algún partido más importante, por un 5 más en el medio. Pero por el momento, vamos a jugar así. A ver cómo funciona esto. Reunión táctica. Así como viene. Vamos a ir positivos. ¿Qué hay que ir a chupala? Positivos. Viene el segundo. Saldú y Wilshere no están mejor. Ah, pará, tengo otro. Volvió. No, sigue lesionado, Orzabal. Perfecto. Seguimos igual. Go to match. Mm.
Asociado mejor, conferencia de prensa. Va bien, no importa. Veo que el club no me están bancando mucho los jugadores, pero bueno, arranca el partido. Simblock, Laftis, Raskin, Standard League, Real Sociedad. Primer partido de la Europa League. No sé si me lo baja mucho, ¿eh? A mí, la verdad que me estoy acostumbrando ya. O sea, creo que los que estamos acostumbrados al fútbol manager anterior, el tema de los círculos, estamos acostumbrados. Pero yo creo que esto le hace mejor al juego. Porque tipo, no te hace tan esclavo de un jugador, de un puesto, no de un jugador. De Warcraft, hermano, ¿todo bien, papá? ¿Qué te contás? ¿Cómo era la noche, la night, la indicada en Colombia? Acá estamos, con la Real Sociedad, haciendo algunas probitas en partido de Europa League. Pero bueno, no estamos jugando bien. No estamos marcando los goles que queremos. Es el problema. Por aquí no estás jugando mal, estamos jugando bien. No llegan los goles, que es el problema. Pam, pam. Y yo creo que es como Warcraft. Creo que Warcraft es setting. Yo creo que es cuestión de... Hazlo. Yo creo que es cuestión de acostumbrarse. Pues no lo veo tan mal como lo pusieron. Me gusta bastante. Y aparentemente, mientras no se cansen tanto los jugadores, yo estoy contento. Estoy feliz. Eso también me gusta. Nada que ver con eso. Pero también que el coso del verde me gusta bastante. ¿Cómo quedó? No, no. Me están cagando baile, boludo. No, ¿va a avisar? ¿Por qué no es bizarro? Lo veo bien por el tema de que... Claro, comparto con Emi. Comparto con el Emi. El Emi está bien lo que dice. Sivasspor le da a Leverkusen. F por Sivasspor por Leverkusen. Comparto con Emi que lo hace más realista el juego. Lo hace mucho más realista el juego. Eso está bueno, boludo. ¡Oh, Isaac! ¡Pega el arco! Lo hace mucho más realista el juego. Porque si no, tipo, es que vos, por ejemplo, Wilshere juega de organizo adelantado. Y si no lo pones ahí, como que no te rinde. Así, sin el círculo verde, yo creo que rinde más. Y puedes poner a otras posiciones. Ah, bueno, para mí. No sé. Yo lo voy a decir, por lo menos. Merino abre para Januzaj. Tiene el centro, Yarzabal. Ah, Yarzabal. Pégale bien. Ponele voluntad, hermano. Ponele voluntad. Otro partido que no estamos jugando en este partido. Hecho que admitirlo. Pero tampoco estamos teniendo los goles. En media punta creo que está haciendo otro FM que no está rindiendo. Para variar. Es un partido que hay que ganar, hermano. Más que si pierde Leverkusen y empatamos, son unos puntos que estamos desaprovechando. Claro, comparto con el Warcraft los corazones. Está bueno los corazones. Igual no juega muchos partidos tampoco. Es el partido 8 que juego. Pero tipo, no sé si después te lo bajan tanto los corazones, si sí o si no. Ah, bueno, eso. Claro, y en parte el porcentaje era re engañoso. Cuando llegaba a menos de 40 ya el jugador... No, mentira. No, el gol que me hacen, boludo. Qué hijo de puta. Mira el gol que me hacen. Un golazo me hicieron, pero fue un golazo. No, sé, creo que voy a tener que jugar así. Con uno que marca en el medio. Voy a tener que cambiar la forma de jugar. Estamos apestando. Estamos lamentable. Boratz juega para Monreal, recupera Mikel Merino, Oyarzabal, Wilshere, el Chino Silva, Isaac casi es hermano. Pone la voluntad. Oyarzabal por la izquierda. Isaac, hermano, bien. Marcando goles en los partidos que marcar goles. Segundo partido seguido de Isaac que marca goles, chicos, ¿eh? Ojo al tejo con Isaac, que viene mejorando. Y vamos a los cambios. A ver, ¿quién se acá está muriendo? Está bueno para los cambios también. Ya te dice, ¿qué onda? Cansancio fresco, poco cansado. Fresco. A ver, ¿a quién sacamos? David Silva, pésimo partido. Entra William José, que antes entró bien ahí. Contra William. Vamos a poner un cambio más. A ver quién puedo meter. A Merkelens por... No, no estás jugando tampoco tan mal.
Al fin, boludo, me encanta, me encanta. Me encanta que por fin se lo encuentre los hijos de puta. Que puedo jugar tranquilamente un juego de contraataque y no es que sos cagón. Francia, ¿no? Un mundial de contraataque. No pensé que el Football Manager jugando de contraataque no se podía ganar. Era una truchada eso. Y che, ¿alguno probó el tema de la altura? ¿Y cuánto afecta? Pues chamullo. Bueno, hacer los cambios. Oyarzabal sea para afuera. Va a entrar Berrencea. Vamos a ver así. Vamos a ver un 4-4-2 clásico. No, no. Me confundí, no importa. No puedo cambiar. Y bueno, el Wondergit jugó Catenacho con el Gelas. Y venía re bien. Así que yo creo que se debe poder. Se va en el cambio ahí. En Subeldía por Merino. ¿David qué David, boludo? Creo, David Silva. Está jugando mal. Por ahora lo puse de organizador adelantado y no rindió. Wilshere está jugando mejor que David Silva. Creo que David Silva empezó a comer banco. A lo loco ahora. Pero el tema de Wilshere es que Wilshere no sé cuánto me va a rendir físicamente. Yo creo que se me va a morir físicamente. No sé cuánto va a llegar sin nada. Lo que yo espero es que no le hagan lo de tipo que se le pase la rosca. O sea, que no sea que pones siempre defensivo y siempre ganás, ¿entendés? Eso es lo que yo tengo miedo. Que se le pase un poco la rosca. Jans, Garcela, Blasten, nada. Ah, era contra buena, pero bueno. Leverkusen perdió el partido. Nosotros un puntito que suma. Lo que queríamos, pero bueno, suma. No, ya una vez inició en un gol. Mala suerte. Uno a uno, seguimos empatando. Un equipo que empata bastante, el Real Sociedad. No van plata. Y el 25, en 3 días tenemos partido. Eso es complicado. Vamos contra el Levante, sí. Pero juntos. O si no, en el otro en Real Sociedad. Importante. La música de mierda de sin copyright se me está pegando, boludo. YouTube, que está caído todavía en teoría, me metí en Twitch y va zafable. No, y WordCafe es mufardo, boludo. El WordCafe es mufardo. La única mufa para el WordCraft para zafarte es irte, boludo. Lo que estés jugando con el WordCraft tenés que irte y bueno, ahí capaz que le haces la anti-mufa. Pero no, claramente. Voy a preguntar al carry con Lanús. El último partido con Sao Paulo. Isaac, fiesta charla, David Silva está bien.
Partido con Levante y partido con Madrid. Levante, no quiero problemas, punto, boludo. No quiero problemas partidos. Tan 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 tan. No. 14, 16 jugados, 14 ganados, 2 empatados y 0 perdidos, boludo. Estás ricón, boludo. Estás bien. Están buenas esas rolas. No entiendo por qué tenían esas rolas. Fuck, son muy buenos este juego, boludo. Son muy buenos. A ver, Chino Silva, afuera. Al banco. Va a jugar Merenquete este por acá. Extremo, bien abierto. Y el resto, Wilshere no está para jugar dos partidos, boludo. Wilshere, informe médico. No está para jugar Wilshere. Wilshere afuera. Y tiene que jugar Silva. No tengo otro. Porque Larra está ascensionado. Mikel Merino y Pivoto en internacional. Todo. Tampoco tan mal. Opa, Mikel Merino de organizador adelantado y entra. Entra Subeldía, era el que marcaba como recuperador. Listo. Entra Subeldía como recuperador. ¿Qué onda el Boca Juniors de Cali? Yo pensé que este equipo era chamuyo, boludo. No, no sé que existía en la vida real. Me causa mucha gracia. El Boca de Cali. Pues sería muy bueno, boludo. Agarrarlo. Igual el hijo de puta Burka juega una banda de partidas a la vez. Creo que está. Ahora. Están todos bien. Pilar abrió el banco. ¡Ojo! 7 y medio. Sigue bien. Vuela su Beldiga y entra Hilarra al medio. Pero bueno. Ah, rolas en canciones. Sí, están, no sé, a mí no me gusta mucho, pero se me están pegando. Hay Child para el directo, están buenos. Como, repito, como siempre digo, como esto queda después cargado para YouTube, para el canal, que me queda seguir, puede seguirme. Ahí está el link abajo. En. Donde dice mi descripción, no sé cómo carajo es. Ahí lo ven. Sí, viajar. ¿Dónde? Listo, todo de. Igual yo creo que en algún momento alguno decente te van a traer, boludo. O alguno decente te van a sacar. No pueden todos, sea malo. Y no puedes tipo poner aunque sea, no sé, fichar a un director deportivo decente. ¿Vos? O en las reglas no puedes hacer eso. Bueno. 15 minutos y no pasa absolutamente nada. Saldúa, Oyarzabal. Saldúa, Merino, buen pase para Isaac. Isaac. ¿Qué haces, Isaac? ¿Qué haces? ¿Qué hizo? ¿Cómo le pega el arco? Coke. Bien. Martínez. Isaac. Ay, casi. Sí, yo jugué en inferiores hace unos años. Ah, Workaf, ¿vos jugás a la pelota, boludo, en club? Tremendo, hermano, no sabía, boludo. Mira el Workaf, el futbolero. Mikel Merino, Saldúa. Tira el centro, Isaac. Isaac, pega el arco, hermano. Bueno, pega el arco. Ya segunda casa mío el boludo Isaac. Soy delantero, forro. Pedro de León, qué hombre Pedro de León. Cómo olvidarme cuando estuvo en el Real Madrid y cuando Mourinho no lo defendió. Calculo que es el mismo. Marquens, sube el día, nada. Marque Lanz, Monreal. Mira la Rosa Dúa. Ah, Hilton Fedad que la saca. Real Sociedad 0, Levante 0. Viendo la formación.
Igual se puede cambiar eso, ¿eh? Lo podés. Hagan el gol, boludo. La cantidad de goles que estamos ahorrando es increíble. Es increíble lo que estamos ahorrando. Estamos ahorrando, pero a lo loco los goles. No entiendo lo que decís. Igual eso puedes cambiarlo, ¿eh? Lo de la. Ahí ya. Mira. Puedes cambiarlo. Ahora, cuando baja de vuelta lo vemos. Pero se puede cambiar. Dale, marque lanza, hace algo. Y el centro. Isaac. El arquero es bueno, boludo. El arquero me tiene de hijo. Acá, esto se puede cambiar. Acá se puede poner últimos resultados, clasificación, datos, datos. Yo pongo animación, me queda mejor. Me gusta más. Pero se puede cambiar eso. Y para mí estaría bueno que acá te ponga los partidos. No tengas que ir acá a los partidos. Pero uno que te lo baje un poquito más de todo. Centro, Merino, gol. Sí, señor. Sí, señor. Gol de Adrián Januzaj. Golazo de la Real Sociedad. Nos ponemos. ¿Cómo nos ponemos? Liga. A ver cómo nos ponemos. Ah, no. Gol de Isaac. Sí, señor. Isaac, de vuelta. Silenciando. 2-0 para los muchachos. Gol de Januzaj con el centro. La pelota parada. Primer gol de pelota parada. Ah, se entró acá, no viste cómo estamos. Está. No puedo cambiarlo. ¿Cómo para que acá mira cómo estamos? En tabla. Acá tampoco es. No sé cómo es. Acá, acá. No ganó. En tiempo no. El lobito tampoco. Bueno, no sé cómo es. Para ver eso. Pero no importa. No recuerdo el 20, como no entiendo lo que me dicen igual. No lo recuerdo. Honestamente no lo recuerdo. Pero posiblemente decía como dice, gol. Hicimos 3, hermano. 3. Y bueno, creo que Mikel Merino va a ser el nuevo organizador del equipo. Afuera y Larramendi. Vamos a hacer 5 cambios juntos. Vamos a hacer cambios. Este es Farruko. El farrudioso. A ver, vamos a hacer cambios que entra nunca. Va a entrar el amigo. Posta que no recuerdo qué me dicen, boludo. Va a entrar el Portu. Va a entrar Muñoz por Monreal. Va a entrar Margrán, sí, Merino. Va a entrar. Antes Larramendi. Agarran cajón un poquito. Saldúa el suplente que no rompa los huevos. Sí. Markelanz o Saldúa. Saldúa tengo Luz Tondo, ¿no? Y Markelanz. Lo tengo este, boludo. Entra este. Listo. Tenemos 5 cambios. Rolas. Me gusta la frase rolas para decir música, boludo. Me gustan las rolas, como la chela a la cerveza. Esos términos raros me copan, boludo. Me copan mucho. Ayrton Fernández. Saldúa. Yo soy más del tipo, soy o rockero o reggaetón. No electrónica. Pero bueno, como dije antes, por el tema del copyright, más que nada para YouTube, no para Twitch. Nada, dejamos bien. Portu, Roberto, Lerormand, Subeldía, Muñoz, Berenciati, el centro. Buen centro para Portu, sí señor. 4. No, va al VAR. O fuera de juego. ¿Ahora dónde esto? Esto nunca lo vi, creo. Comprando el VAR. El refri va al VAR. Hay VAR, Mariano. Anulado. Cuando estás jugando ambos de la cancha, puedes. Ah, sí, ya está. Sí. Ya sé qué me dicen. Tipo acá arriba decía estadísticas. Y en estadísticas podías verlo. Sí, de verdad. Eso estaba bueno que lo pongan. A mí me servía mucho para ver tipo el tema de las marcas y todo eso. El tema de estadísticas. Es verdad. Estaría bueno que lo pongan de vuelta.
Tal estaría muy bueno que vuelva eso. La verdad que tiene razón. No. Otro lesionado. Y a ver si capaz que no, a ver si en un lado se puede hacer, capaz se puede hacer y no lo vimos. Ah, no, acá está. Acá tenía jugador, jugador parado y acá te aparecía. En rival, rival. Ah, no, acá se puede ver, en rival. En rival puede ver en tanto. O sea, no, no está con estadísticas, pero en rival puedes verlo. Algo es algo. No es como antes, pero bueno, ahí lo tenemos. Pedrito López, Portu, nada. Muñoz, Roberto López, Muñoz, sube el día, Pinarra, Iván Sin Wanda, ¿no? No jugó David Silva, que el equipo no solo ganó, sino que el equipo goleó y gustó. Una locura. Estoy contento. Jugaron todos bien, un aplauso para ustedes. De 0 nos ponemos novenos, con 6 partidos no está mal. Está mal. Así 7 días para el partido contra el Atlético Madrid, engancha Atlético. Va a ser un partido lindo. Hay que intentar, hay que, como sea, intentar traernos algo de la cancha de Coso. Servía para testar. Sí o sí, de la cancha de Atlético tenemos que traer un puntito. Un puntito mínimo lo tenemos que traer. Un partido lindo, pero ¿cómo estamos? Sería para la tabla y que no te fue. Sí, totalmente. Igual eso, Twitter puso algo hoy en un tweet. Y creo que uno le dijo cómo se podía poner. Pero creo que se puede poner de una forma. Lo de la tabla. No sé cómo. No sé Twitter exactamente. Lo pregunté. Y uno le dijo qué onda, cómo era. Acá. Un poco de agua. Seguramente haremos el partido este contra el Madrid. Vale, Atlético, vale, Atlético Madrid. Haremos el partido por Champions y nos despediremos por hoy porque mañana arranco temprano de la facultad. Vamos, ¿cómo cuánto? Vamos, una horita. Una horita de 39 ya. Van a ser las 2 horas clásicas. Quedan dos lindos partidos. Nos quedan siempre por Champions Europa. Sí, la clasificación deberían agregarlo de una forma. Yo comparto. La clasificación es clave que lo pongan. No pueden no ponerlo. Deberían ponerlo porque es una locura. Es importante. Lo otro, lo del B, el otro chabón. Lo del equipo real no está mal donde lo puse. Pero el tema de la clasificación es vital. Y pecado de risa. Una trochada. Vamos a volver a las podcasts. Realmente nunca pasa nada en la semana. Ojeador, elogeo, esto no importa. ¿Sabes cuál me recomiendan acá? Holandés de Celtic, bastante decente. Alberto Muñoz, 5 o 7 días.
Pero qué nefasto, boludo. ¿Cómo se va a jugar de septiembre a enero? No hay ninguna liga decente del mundo que se pueda jugar de septiembre a enero. O sea, qué guay. Un torneito, bueno, está 10 partidos y de arranca termina, boludo. Inventan algo en el medio. Lo que sea, pero inventen algo. Tengo que jugar en continentes exóticos de vuelta. En Asia y Oceanía está todo jugar. La rueda de prensa, como siempre, el segundo. Y boludo, a la vez, Fujita, a la vez, ¿por qué no te traen a ningún jugador, boludo? A ningún jugador, pues no puedes pagarle. No hay plata. ¿Y por qué onda? Si tenés Champions, ¿qué haces? O Europa League, ponele, clasificás a Europa. Por esa actualidad vía. ¿Cómo haces para jugarlo, el partido? Si no hay competiciones. Es como el Shakhtar, ponele con la nieve. Que no... solamente juega en Europa. Te recagan, boludo. Tenemos partido contra el Atlético Madrid. Vienen quintos, los décimos. Sevilla le gana al Elche. Al Elche los argentinos. Al Elche de... ¿cómo se llama este flaco? Recomiendan a este. Malardete. A ver. Uno se me fue acá. ¿Qué onda? Orozabal. O mandar uno para el filial. O se me fue alguno acá. No sé, pero no importa. A ver. Y la herramienta ya está bien. Subeldía no jugó mal. Yo creo que va a jugar así. La verdad. Más. Y la herramienta viene acá de titular. Va a ir. Y la arra de recuperador, digamos. Y la verdad que puede jugar bien acá. Y otra barra de pivot de todo terreno. Creo que la verdad marca. Lo dejo de pivot o lo tiro de recuperador. Me apoyo. Y la verdad de recuperador. Y Miguel de Gozo. Ah, boludo, ves, ahora estás en segunda. No, pero ponle que estás en primera, ¿no? Ponle que subís a primera. No tengo la tabla para este partido, justo, qué lástima. Ponle que por esas clasificaciones subís. Subís a uno de... ah, ¿cómo no se fue? Lo subís a un equipo de primera. Yo un pasejo. No es malo este. Ponle que lo subís a primera y clasificás. ¿Cómo haces para jugarlo? No importa. El foca es de todos lados, boludo. El foca es el dios. Por eso. Pero bueno, vamos a jugar así como viene. Hilarra. Que yo dije que cuando vuelva iba a ser titular. Hilarra, lo tiramos en titular. Engancha el Madrid, Januzaj, Isaac. Ya la defensa se está entendiendo bien. El medio también. Yo creo que el equipo a poco arranca a jugar bien. Venimos décimos. Hay que ganar hoy. Si ganamos nos podemos poner octavos. Y a pelear. Pero bueno, vamos a ver qué onda. A pesar de ya arrancar el partido, boludo. Madre mía. Adaptabilidad 20. Bueno, Nacho, ¿qué onda? ¿De dónde sos? En táctica, vamos en cancha a ellos. No, vamos a jugar positivos. No, pero... esto no...
Lo dejamos como viene. Enviar equipo. Sí, no tengo más suplentes, así que vamos a ir así. Están todos bien. Vamos a ir positivos. Yo al Madrid no le tengo miedo. Ahora cuando arranque el partido le ponemos el tema de... El tema este de cómo se llama. El tema de las marcas. Pero bueno, ahora mandamos. Oblak, Trippier, Savage, Josema, Hermoso, Correa, Coque, Condombia, Lemar, Joao Félix y Suárez. Un equipazo tienen ellos. Vamos a parar esto. Vamos a ver. Con las marcas. Va a ir el amigo. El amigo. No, no. ¿Dónde era acá? Un rival. Un rival ahí, tengo todo. A todo esto lo acabo marcando. A todo marcando. Siempre. 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 Ayudo a Félix. Lo cago palos. Y a Suárez no. Ahí está. Confirmar. La cuna de Juan Musso. Papá, no sabía, boludo, que Musito era de San Nicolás. Un saludo para la gente de San Nicolás. Wey. Nada, hermano. Un placer que me sigas de ahí. Yo soy de Buenos Aires, también de Avellaneda. Nunca fui a San Nicolás. Ojalá algún día pueda ir. Un crack. Y Musso tiene futuro. Ahora se decidió mala suerte, pero es un buen arquero. En Racing la rompía. ¿A cuánto hace directo? Fran, hacemos, si puedo, todos los días a esta hora o todos los días a esta hora. Si no se me complica. Pero generalmente hago directo todos los días por acá. O si no, puedes seguirme en YouTube. Ahí generalmente también subo un video de Football Manager todos los días. Dale, Emi. Gracias por pasarte, hermano. Nueva mañana. Suerte. A Emi, síganlo, muchachos. Sigan a Emi, que Emi también. Emi hace directos de Football Manager. A la Qatar de Argentina y Tardecita de España. A Emi, si quieren seguirlo, síganlo. Uy, qué golazo me hizo Correa, boludo. Me la puso al ángulo. En 10 minutos arrancamos perdiendo contra el Atlético. Saltar. Ya solamente hagamos este partido, hagamos el partido de Europa y nos vamos a la mierda. Hermoso, Lemar, Joao Félix, Correita, que me hizo un golazo. Congombia, sacala, bien sacada. Correa, sacala bien. Atlético 1, Real Sociedad 0, Correa. Mangelito. Angelitos se la sacan. Lemar, que llega al fondo. Tira el centro, sacado, con Coque. Ah, o sea, esto vamos a poner más equilibrado, boludo, porque me están echando por todos lados. Otro lesionado, boludo, y otro lateral derecho. Es el tercero, boludo, que se me lesiona. Tengo una sal. Posiciones equilibrados, pues si no se va a complicar la cosa. ¿No se rompió hace poco, boludo? ¿Estás seguro que está atajando? Pues yo tenía entendido que se lesionó hace muy poquito. Pero bueno, si volvió a atajar, me recontadero por él. Ah, qué truchada, boludo. No, boludo, te dije, boludo. Pasó la AFA y te dijo que ese torneo era un desastre. Lamentable lo que están haciendo el torneo ese de Checa, boludo. Salí ahí, foca, boludo. Anda a jugar a cualquier otro equipo. A cualquier otra liga que sea más decente. Nefasta el sol. Casi me apuran lo que hacen. Lemar con el centro, nada. No tengo otro lateral. Porto no puede entrar ahí. Ignorar, hermano. Ignorar. Me está entrando por todos lados, el equipo no está reaccionando. Ah, igual estamos parejos, eh. Estamos tallando por todos lados. Isaac, Isaac, Isaac. Isaac, no fuiste Moisés, fuiste Isaac. Bueno, ya eres tondo. No. No tengo un cambio para ir tondo. No tengo otro lateral. A ver, ¿qué puedo? Vitor lo entra por Lemar. Cambio clásico para ellos. Alma, buscalo y decime qué onda. Pues yo te he entendido que se rompió feo. Más que por eso no está viendo a Argentina. Porque se rompió. A ver. Tácticas. Por acá no tengo ninguno por acá, boludos. Puedo improvisar, pero no es partido para improvisar. Claramente no es partido para improvisar de lateral. Mm.
sí lo voy a hacer, o sea, este cambio netamente defensivo. Oyarzabal por la izquierda, Jensack por derecha. Entra y la Ramendi recupera acá. En apoyo. Acaba de entrar. Vieron la chance del Chino Silva. Era algo hoy. Más suelto. Un efemero mucho alfa, nunca se rinde. Sí. No sé, boludo, yo me iría a la verga. O sea, si son. O sea, no por la liga. Por la liga, bueno, entre todo está decente, no está mal. Pero si son. Formato de liga, falopa, no, boludo. Tienes que ganar el torneo, después un playoff, que te pueden dejar afuera de un grupo. Nada, no, malísimo. No me gusta. Es como México. México está bueno, boludo, los equipos. Pero juegas el torneo, pasas un playoff, te pueden cagar. Al su tiempo no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Va a entrar el amigo Sueldía por Aidarra. Va a entrar Portu por Januzaj. Portu. Vale, como extremo. Va a entrar William José por Isaac. Avanzado. Va a entrar Wilshere por Miguel Merino. Y nada, te los cambios. Tengo cambios. Ah, ¿volvió? Bien, boludo, bien. Me alegro que mucho haya vuelto a tajar, boludo. Se lo merece. Es un buen arquero, es un buen pibe. En Racing la rompía. En Nieder está jugando bien. Y ojalá que siga tajando. Un buen arquero. Es un muy buen proyecto. Y tampoco es tan joven. Está despide todavía. Tampoco es tan pibe y tiene para desarrollarse, es arquero. Así que está bien. Los tontos, boludo, está roto, se nos va a romper el todo. Pero bueno, este segundo tiempo no pasó absolutamente nada. Dicho eso, viene el gol de estos. No, zafamos. Wilshere, William José que no. Saúl, Marquito Llorente. Nada. 85 minutos. Hacer victoria del Atlético y no pasa nada raro. Llorente con Gombia. No nos ganaron por mucho. Creo que arrancamos mejor. Después ya tuvieron unos 20 minutos buenos. Me hicieron gol con Correa y después nos pateó más al arco. Tampoco me pasaron por arriba. Una tuchada. Savic de lateral. Llorente con Gombia. Llorente. Terminó el partido. Victoria para el Atlético de Madrid. Vamos a continuar. ¿Lo quiere el Inter, boludo? Mira bien. No sé que el Inter no quería. Pero. Y Handanovic tiene como 38 ya. Está grande ya Handanovic. Yo creo que Handanovic había escuchado que por ahí se iba. Así que nada, por ahí se va y tiene suerte, boludo. Y por ahí pueda jugar de titular en el Inter. Ojalá que el Inter no lo queme. Igual la segunda. La segunda de España. Porque si bien está buena. Tiene sus cosas que no me gustan, la verdad. Porque no me parece justo que vos vengas bien todo el año y después quedes afuera. O puedas quedar afuera. Es muy trucho esto, boludo. Es muy trucho. Muy trucho todo. Pero bueno, cuestión. Partido contra el Sivasspor, que ganó su partido, le ganó el Leverkusen. Así que no es un equipo malo. Y nosotros, después de este partido, vamos a cortar. Recuerden siempre que todo queda colgado en YouTube. Esta serie. El capítulo anterior quedó subido. También subimos a YouTube una serie. Una serie. Subimos hoy un videito de Football Manager. De cómo arrancar el Football Manager 21. Si alguno quiere pasar a verlo. Está bastante bueno, está bastante zafable, digamos yo. Pero bueno. Estamos bien, pasamos los 200 seguidores. Somos un canal obviamente chico, muy chico. Pero le metemos mucho huevo. Gracias, Emita querido.
¿Dónde, papá? El Colo Mufa, boludo. Soy el Colo Lierman, pero de la no Mufa. El anti-Mufa soy. Vamos a ganar el Real Sociedad. Arrancamos irregular. Ganamos el primer partido, perdimos, empatamos, ganamos, perdimos. Y ahora jugamos de vuelta por Champions, por Europa. Así que hay que ver qué onda, cómo venimos. Último partido antes de cerrar. Ah, justo último partido, encima vos viene eliminatorias. ¿Dónde además? ¿Cómo estuvo Sims? ¿Cuándo estuvo ese Steam? Un minuto, un ya. Arrancamos a ver falopa, falopa del bueno. Vamos a ojear. Vamos a ojearlo. Wow, ¿hubo puterío de vuelta o sí, falopa? Arrancó el ojeo del bueno, ojo. Elogiando. ¡Uy, Wesan del Racing! Este en Mimosas. Lo que se acuerdan de la partida de Mimosas fue una locura. Fue una locura, muchacho. Mimosas. Wesan. Está bien. Diarrazoba me dijo Warcraft lo sacaron, así que no lo voy a encontrar. Ah, hermano, ¿fuiste vos? Muchas gracias, papá. No sea así. Muchas gracias por el comentario. Se agradece. No sé que fuiste vos. Por el dimitorio de Mr. Fran, no conocí. Pero gracias. Un buen comentario, me hizo bien. Si me comentan, me gusta mucho. Me hace bien. Como que se valora el esfuerzo. Bueno, claramente todos no están coordinando. Ya se veía. Pero bueno, antes de jugar así. No hay otra. Saldúa Well por derecha. Muñoz va a ir al banco. Isaac, o aprenden a jugar juntos o aprenden a jugar juntos. Y la Ramendi no va a jugar hoy porque si juega se va a morir. Va a jugar el amigo. Va a jugar Wilshere. Va a jugar Wilshere de pivot. En defensa. Ahí está. Listo. El segundo equipo. Jugamos partido de Europa. Partido clave. Y último. Partido del Vivito. Le voy a decir, tío, está Juancito. Seguramente le damos algún radio a Juancito si es que no corta. Si no es Crafty. Al que venga le hacemos el raid, al que esté jugando Football Manager, básicamente. Pam, pam, pam. Arranca el partido. Isaac, Wilshere, Abraham, Lermant, Merino, Oyarzabal, nada. Rablaca falta y arrancó el partido en Anoeta, Real Sociedad. Se trae mucho, Eva. En teoría me parece verde. Capaz que tiró un tirón en el coso, boludo. Saco la cámara. Vale, por eso. Porque en teoría tengo todo verde y los FPS no me los cortó. Clincardo mató a Warcraft. Hijo de puta, Clincardo, boludo. El Clink era un amigo. Y el Clink lo mató al Warcraft. Ahí en teoría tenía que andar bien. Tengo todo verde. No. Ahí también cualquier cosa. Si sea muy mal. Isaac, nada, saqué la cámara de la mierda, capaz que por la cámara se ve un poco mejor. No, boludo, vamos siempre con las lanzas apiladas, oh. Nuestro bar es una barrecha de caña, oh. No tenemos lotine, vamos en pata, aunque haya piedra, eso no importa, el lazo cumple y gana copa, canten puto. Bueno, cuestión de Messi. Me echaron a uno, estaba dudando, boludo, estaba sin ver esto. Yo creo que ahí mejoró un toque el stream. Que saqué la cámara de la verga y aparentemente mejoró un toque. Por ahí fue un tirón que tuve. No sé, por el coso. Ah, no, se lesionó yo, no, se lesionó yo, no, clásica.
Estoy viendo por el. Por el celu y aparentemente se ve mejor. Tiro libre para quién. Para ellos de Fajir. Fajir con el centro, nada. Ivano con el centro. Uy, gol. No, zafamo. Pam, 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 pam. 30 minutos. Real 0. Sivas, no sé cuánto, 0. Mira el grupo como va, boludo. Son unos hijos de puta. Odio eso. Dar descanso. Al vestuario. No estoy contento, para variar. Yo creo que voy a tener que tocar en el medio. No sé qué tocar, pero voy a tocar en el medio para mejorar. Wilshere, Markelands, Merino, nada. 48 minutitos. Sigue el partido 0-0. Monreal, buen pase para Merino. Merino para Portu, nada. Lenormand, Merino, Lenormand, Wilshere, Merino, Oyarzabal, Merino, Portu, Isaac, nada. Corner, buen partido Portu por ahora. Merino con el Oyarzabal con el centro. Penal. Sí, señor. O van al VAR. ¿Qué hay? Hay VAR. El referee va al VAR. Penal para nosotros. Penal que va a patar Mikel. Mikel Oyarzabal, señores. Mikel. Sí, señor. Gol de la Real Sociedad. Real Sociedad 1. Sí, va a estar 0. Saltamos esto. Gol de la Real Sociedad. Igual no me está gustando cómo juega el equipo este. No me está convenciendo. Estamos ganando hoy, pero no me convence. Cambio. No tengo. Espera. ¿Cómo va a pasar esto? Cancelar. Cancela esto. A ver, centro. Uy, no, ni siquiera fue gol. Una mala suerte increíble. Oyarzabal con el centro que va a llegar al segundo palo seguramente. Centro del segundo palo. ¡Ay! Casi la preparada de vuelta. Los centros del segundo palo están resultando bien. Vamos a hacer los cambios. Wilshere, antes que se muera, va a entrar la Mibilarra. Para usar esto. Va a entrar el amigo Perrencea por la izquierda. Y va a entrar de 10 Robert López, que entró bien en el anterior partido. Remiro. Juega para Markelands. Buen pase. Wilshere. Merino. Buen pase para Isaac. Oyarzabal. Isaac. Markelands. Isaac. Ah, Isaac. Isaac tiene, boludo, menos definición que TV tuvo, boludo. Menos definición que stream mío. Merino, Lenormand, centro, William José, nada. O pero ya aunque sea, William José entró y genera algo, bro. Isaac hace goles, sí, pero cierra un montón el hijo de puta. Gradel, Hakan, Robin, Silla, Gradel, Sasuga que la saca para arriba. Robin, Agüimpe, Gradel, Ninga. Buen pase. No, no, no. Bien sacada, bien sacada. Gradel. Saquen la pelota. Ay, mira el gol que me hace, boludo. Mira el gol de mierda que me hacen. La puta que los reparió. El gol de mierda que me hacen son increíbles. Saquen la pelota de una vez por todas, hermano. Real 1, Sims 1. Sims 1. Los Sims 1. Dios. Portu, 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 gol, 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 sí señor. Gol de Portu, el Portu es 2-1 para la Real Sociedad. Con Real, Hilarra. Hilarra para Merino. Merino, este un pase tremendo para Portu, que Portu no perdonó. 2-1 van a la Real, ahora sí. Leon Bailey mete gol para el Standard Leagues.
La saca defensa. Gradel. Merino. Portu. Va Portu. Buen pase para Ilarra. Ilarra para Berrencha. A la mano de Samasa. Vamos a tirar con encendidos. A todos. Para que tengan. Pongan huevo. Que no hagan boludeces. 86. Seguimos 2 a 1. Lenormand. Merino. Merino, un pase muy comprometedor para Monreal. Nachito, Abraham, Monreal, Ilarra, Berrencea, William José, Ilarra, Berrencea, nada. Bien, Abraham, Monreal, Ilarra, buen pase para Berrencea, Ilarra, Portu, Roberto López, nada. Jorge Félix, Roberto López que no, Jorge Félix, roja para el equipo visitante. 90 minutos, 92, 93, 94, 95, se está acabando el partido y se está acabando el stream, señores. William José que no, Saldúa, Ilarra, William José, Portu, Saldúa, nada, final del partido. Empate, victoria, perdón, para la Real Sociedad, 2 por 1, vamos mucho mejor que ellos. Perfecto, continuamos. Logramos una victoria. El chabón prefiere no hablar de nada. Pero bueno, nos empezamos a acomodar en el grupo. El Standard League, la Jupiter Pro League, está bien. El Leverkusen que no, sin Sport, pero bueno. El equipo ahí viene mejorando. Jan Unzak lesionado por 4 semanas. Y nos pagan 570 por el partido. Pero bueno, gente. En Liga. Estamos 11. Estamos a bastantes puntos de Europa League. Que es nuestro objetivo. Hay que empezar a ganar. Se viene el partido complicado contra Valencia. Que seguramente lo juegue ahora cuando cortemos. Y después volvemos para el partido de Atlético Bilbao. Si vas por Leverkusen y el resto. ¿Qué más? En Europa League estamos bastante bien. Ganamos 1, empatamos 1. Que es otro objetivo que teníamos. El tema es que en Liga no estamos yendo bien. Hay que empezar a ganar. La plantilla me gusta. Por ahí hay que ajustar el medio, ver quiénes terminan jugando. Pero bueno, creo que a partir de este partido, a partir de Getafe, creo. A partir de Getafe arrancamos bien. Bueno, cortamos acá. Los chicos de Twitch, los chicos de YouTube, gracias por todo. Hacemos un raid. A ver quién está transmitiendo. Vamos a raidearlo a Scrafi. A Don Scrafi, que le dio un raid ayer. Así que nada, vamos con el chileno crack. Gracias por todo. Perdón por tan poco. Vamos a hacer un craig. Don Scruffy. El que quieran quedarse con ellos. Pueden quedarse. Foca, gracias por todo. Gracias a los nuevos follows. Gracias a Pep por el raid. Y nada. No venga, gente. Gracias por todo. Sean felices. Uno, empatamos uno, que es otro objetivo que teníamos. Aparte de este partido, hace creo que está arrancamos bien.